Y es que a veces pasan cosas. En fin, que tenemos aquí la Hisense U8NQ. Y es un modelo que particularmente tenía muchas ganas de tocar. Porque nada más y nada menos es una de las gamas más tope de Hisense. Pero antes de empezar, vamos a darle fuerte al unboxing. Intro y empezamos. Así que sacamos el cúter. Cortamos el precinto, abrimos por arriba, sacamos los enganches de abajo, sacamos todos los accesorios, el protector de arriba y por supuesto, la caja. Es el momento de montar el soporte. Así que lo presentamos, quitamos la tapa, atornillamos, fijamos el soporte y lo atornillamos. Toca el turno de la base, pero. No caigáis en el error que tuvimos nosotros. Hay que atornillar por detrás. Ahora sí. Cerramos todo y ya la tenemos lista para encender. El remate final es pasar por el inevitable inicio y sintonización de canales, cuentas, diversas opciones, si queremos algún asistente de voz, y todo esto mientras se sintonizan los canales. Por último, Buscamos actualización, que encontró una, y tras aplicarla durante unos minutos... Bueno, pues me he metido dentro de la tele para ver qué es lo que nos ofrece. Pues según el vídeo promocional, tenemos un televisor mini LED Pro con miles de zonas, con hasta 3000 nits de pico con un panel con colores más saturados gracias a la tecnología Quantum Dot, una pantalla con reflejos mínimos y un chip que mejora las imágenes al máximo posible gracias al uso de la IA. también tenemos un modo juego a 144 hercios y con muy baja latencia todo esto con una interfaz gamer muy chula y un sistema de sonido Atmos 2.1.2 con subwoofer incorporado Bien, pero ya sabéis que todo esto hay que comprobarlo, así que vamos a darle caña de la buena. Para ello, ya sabéis que partimos de la configuración de imagen que más cerca estemos de la intención original, lo que significa dedicarle un buen rato a configurar cada modo para empezar, ahora sí, a probar y comprobar. Todo esto sufriendo la dichosa advertencia del consumo energético. Que sí, que ya sabemos todo eso que es una imposición de la UE, pero de verdad, es necesario advertir constantemente sobre esto. ¡Ay! En fin, ya ajustando la imagen, vemos que en los patrones en SDR nos muestra los niveles por debajo de 16 y por encima de 235, lo cual está bien para comprobar la señal completa y ajustar lo mejor posible. Como en el modelo U7NQ comprobamos que el brillo en SDR tiene que estar en 46, usando como referencia el conocido plano de Solomon Kane, del cual os ponemos un lado a lado con la LG C2 para que se vea mejor. Por supuesto, usando la preset Filmmaker y con la temperatura de color en Cálido 1, que nos mide unos 6672 grados Kelvin. No nos olvidamos de la luz del panel, que con el valor A30 nos da unos 103 nits. Así, los contenidos en SDR se ven con el detalle en sombra correcto y la luminosidad que deben tener, con unos niveles de negro muy buenos y apenas blooming. Pero es el contenido en HDR donde esta Heisen se saca la, eh, los nits, los nits, eh, nada más y nada menos que hemos medido 2723 nits casi como lo que nos dice el vídeo promocional de Hisense. Ya sabéis que las demos son con mucho lo que más rendimiento saca a cualquier panel, pero es el contenido real lo que nos interesa, y en películas muy luminosas y coloridas la tele nos ofrece una imagen espectacular y vibrante. Obviamente, pese al uso del Quantum Dot, no llega a la excelencia de los OLED, pero francamente se ve muy muy bien. Eso sí, notamos que la imagen en HDR sigue siendo excesivamente luminosa donde no debe y bajándole un punto el brillo logramos un mejor equilibrio y una imagen más similar a lo teóricamente correcto. En este proceso de ajuste de nuevo tenemos un poco de caos ya que si activamos la opción aplicar a todas las fuentes se nos van a copiar algunos de los valores de los modos SDR a HDR. Uno de los aspectos más relevantes es el uso de la tecnología local dimming y mini LED, lo que nos permite obtener unos niveles de negro más profundos y con menor cantidad de blooming. Así, en nuestra prueba para contar las zonas FALD, encontramos un total de nada más y nada menos que 1600 zonas en 65 pulgadas, muy bien gestionadas como podéis ver en esta secuencia acelerada. El blooming cuesta de ver, pero si ponemos el panel contra las cuerdas, a ver, es una situación atípica, pero estamos para buscar las cosquillas a cualquier tecnología y al final encontramos las partes débiles. Sin embargo, en contenidos reales es más complicado de observar estos fenómenos y a poco que introduzcamos algo de luz ambiente la sensación será muy muy buena. Ojo, aquí tenemos que anotar que el modelo de 75 pulgadas lleva panel ADS IPS, mientras que en 65 pulgadas lleva panel VA. Tenerlo en cuenta. En la prueba de DSE o pantalla sucia no hemos observado nada extraño, más allá del típico oscurecimiento en las esquinas cuando se pone una imagen blanca a toda pantalla. Respecto a la calidad de imagen con la TDT, ya sabéis que depende en gran medida del tipo de programa, que no es lo mismo un directo en un estudio que una peli o una serie o una publi, pero en general la calidad es bastante decente y no hemos observado nada raro. La gestión de canales es muy buena. Pudiendo organizarlos de forma rápida y sencilla. Eso sí, evitar activar cualquier interpolador. Luego no os quejéis de que en el fútbol se ven cosas raras, y es porque muchas veces activáis interpoladores o filtrados que hacen que las señales se vean mucho peor. Avisados estáis. Vamos con lo que es la parte Smart TV. Tenemos un televisor que usa el sistema operativo Vida, el cual funciona bastante bien y es agradable de ver. Tenemos una portada principal con todas las apps más populares y atención, si en el vídeo de la U7NQ os comentamos que faltaban un par de las importantes, tenemos novedades porque tenemos la aplicación de Max. Respecto al reproductor multimedia interno, nos ha reproducido prácticamente todos los contenidos que tenemos. Por supuesto también nuestro archivo de las medusas a 140 megabits a través de la red wifi de 5 gigahercios y va muy muy bien a través de DLNA. En cuanto al sonido, si vemos la tele por detrás podemos observar que tiene una sección superior y que también sirve para el sonido ambos, pues es desde ahí donde salen los sonidos de altura. Para comprobar esto usamos la demo del helicóptero que solo suena con los altavoces de altura y comprobamos que sí. Que el sonido procede de la parte superior de la tele. Pero nos daba una sensación extraña, así que cuando pusimos la demo Sphere en la parte de los truenos... Ay, 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 la cosa ya no iba tan bien. En otra de las demos que tenemos donde una voz pasa de estar abajo a arriba, bueno, mejor escucháis la diferencia. Y es que aunque es valorable que los fabricantes pongan más esfuerzo en darnos un sonido por objetos diferenciado, al final son altavoces muy pequeños que al no tener un refuerzo de graves quedan muy descompensados. Eso sí, el sonido como tal tiene presencia y cuerpo. Por otro lado, el reproductor multimedia ha podido reproducir sin problemas todas las pistas y códecs diferentes que tenemos, así que por ese lado no tenemos pegas, bien por Hisense. La gestión de los reflejos, pues como casi siempre pasa, es de aquella manera. Hola. Con imágenes luminosas no tendremos problemas, pero si tenéis una fuente de luz detrás, la cosa se complica. La solución es simple, pero a veces no queremos aceptarla, apagar luces y controlar el entorno. Los ángulos de visión son algo estrechos, siendo lo óptimo ponerse perpendicularmente al televisor, es decir, de frente. Cuanto más nos movamos a los lados, más veremos como la imagen no se ve bien. Es lo que tienen muchos de estos televisores, tenerlo en cuenta. Respecto al mando, es exactamente igual que el que recibimos con la U7NQ, con el cargador solar y el puerto USB-C, así como las teclas iluminadas en parte. Terminamos este análisis precisamente con lo que más se exprime cualquier panel, que son los videojuegos. Así que conectamos nuestra Xbox Series X y comprobamos que prácticamente soporta todos los formatos salvo Dolby Vision juego a 120 Hz. Los juegos exigentes con la imagen, como Hellblade 2, se ven espectaculares, con unos brillos cegadores y con un detalle en sombra fantástico en el modo HDR. En serio, es alucinante lo que pueden llegar a dar el máximo de nits en este televisor. Otros juegos más homogéneos con la imagen también se ven alucinantes, con un HDR espectacular y bueno ya hemos llegado al final de esta pedazo análisis como habéis visto este televisor desde luego sorprende y mucho además de que tiene un precio bastante contenido la calidad de imagen es muy buena y unos picos de nit bastante deslumbrantes por mi parte pues nada más yo espero que vengan más televisores próximamente y os pueda seguir haciendo más análisis como este hasta entonces Adiós.